pedí ser incluido en la lista porque tenía mucho interés en compartir algunas reflexiones sobre la cuestión de las inundaciones, esto que nos está conmoviendo. Recordemos, hoy es el primer día después de los 3 días de duelo nacional decretados por la presidenta. Realmente muy conmovedoras las palabras, sobre todo de Pelusa, sin duda choqueante todo lo que ha ocurrido, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en La Plata, quizás un pico más agudo en la ciudad de La Plata, y esto nos impone realmente una gran responsabilidad al hablar del tema, porque es preciso, por empezar, tener respeto por el dolor, lo que la gente está pasando, y no hacer de esto una mera carrera por ver quién obtiene, quién se destaca más en criticar. Acá yo creo que es necesario tener fuerza para superar el dolor, poder reflexionar y ser sobre todo propositivo, porque realmente sería de una muy baja catadura moral hacer de esto que está ocurriendo un comercio, en el sentido político. Yo creo que lo que está ocurriendo es una crisis ambiental, porque las inundaciones son esencialmente un problema ambiental, y lo primero que quisiera compartir con ustedes es que tengamos presente que las inundaciones no son un fenómeno natural. Lo que es natural es la lluvia, pero no la inundación. La inundación siempre es consecuencia de las acciones antrópicas. Quien dice antrópicas dice consecuencias de la actividad humana, y en ese sentido otra forma de decirlo es que son históricas. Dividimos los hechos entre hechos naturales y hechos históricos. Los históricos son los creados por el hombre, y los hechos históricos se manejan con política. Lo que rige la relación entre las personas y la forma en la que las personas se relacionan con la naturaleza debe ser necesariamente la política, en forma democrática y participativa. Algo que debemos decir está faltando. Yo escuché con mucha atención, y le agradezco a Jorge Charrán la mención que hizo acerca de que muchas veces yo he hablado de la cuestión del uso del suelo, pero quiero dar una vuelta de tuerca más en esto. Porque el uso del suelo, la política del uso del suelo, está en un marco más amplio, que es cómo enfocamos la relación del hombre con la naturaleza, la relación de la comunidad con la naturaleza. Algunas veces me han escuchado acá en Carta Abierta ser crítico de la doctrina del desarrollo sustentable. Voy a volver sobre esto. En la gestión que se hace de los recursos naturales, cosa que digamos, es el objeto de la doctrina del desarrollo sustentable, se los utiliza básicamente para asegurar la reproducción del capital. Lo que hace la doctrina del desarrollo sustentable en su origen es cooptar la preocupación ambiental que surgió de manera muy fuerte en la década del 60 con el Mayo francés, con las manifestaciones en el bosque de Woodstock, y al cooptarla produce una respuesta política generada básicamente por la socialdemocracia europea, que canaliza eso para conciliarlo con las necesidades de la gestión capitalista de los recursos o del desarrollo capitalista. Lo sustentable es el mantenimiento en el tiempo de la reproducción del capital. Y el uso del recurso ambiental, si vamos a hacer una transliteración, todos recordarán la vieja división de los factores de la producción,
la tierra, el trabajo, el capital, y agregado a la teoría clásica marxista el factor empresa. Bueno, hoy lo que en términos de esa teoría expresada hace más de 150 años era la tierra, hoy es el ambiente. Son los elementos del ambiente los que son un factor de la producción, y en la doctrina del desarrollo sustentable la función social del ambiente no aparece. Veámosla, yo los invito a que lean las 257 páginas, hoy lo estaba hojeándolas, del informe básico de la doctrina del desarrollo sustentable, que es el informe de Brundtland, nuestro futuro común, y no aparece la función social del ambiente. El ambiente tiene una función social que es la que asegura su disposición, uso y goce para todos. En cambio, ellos lo que hacen es asegurar que el ambiente pueda ser utilizado por el emprendimiento empresario, porque ven a ese tipo de actividad como lo único que aseguraría el bienestar de la población. Y hay una bajada de esa doctrina a el uso del suelo, que es la gran clave de esta cuestión en las ciudades. Y acá no quiero entrar en la faz técnica de esta cuestión, pero debo mencionar una frase. Cuando llueve, una parte de lo que llueve se absorbe y una parte de lo que llueve se evapora. Lo que no se absorbe ni se evapore, escurre por el suelo. Eso se llama en términos técnicos escorrentía. El coeficiente de escorrentía es la parte de la precipitación que va sobre el suelo. Si la política pública no toma en cuenta el coeficiente de escorrentía y no cesa de impermeabilizar y quitar todos los elementos naturales que están llamados a garantizar que no haya inundación, es inevitable lo que pasó. Decía Pelusa, muy conmovida, contaba los casos en La Plata, y yo no puedo dejar de decir que creo que Bruera en su gestión ha promovido un cambio en el código de planeamiento urbano de la ciudad. Porque las inmobiliarias le pagaron parte de la... Exactamente, y ahí vuelvo a la reproducción del capital. Es el uso del suelo visualizado exclusivamente para garantizar que se construye, se construye, se construye, se construya, y si no hay lugar donde construir, volteamos lo anterior y construimos nuevo, no tenemos historia, borramos todo, no importa el patrimonio arquitectónico, no importa nada, lo único que importa es la reproducción del capital. Y el concepto del ambiente, que incluye incluso las creaciones humanas, no importan. No es casual que la ciudad de Buenos Aires no tenga registro arquitectónico de su pasado colonial, porque el liberalismo en esta ciudad tuvo una política deliberada para borrarlo. Lo que está pasando es parte de eso. No quiero ocupar más tiempo, quiero ir terminando y quiero ser propositivo. ¿Qué hacer? No me quiero acordar de Menem. Es imprescindible parar la impermeabilización. Las zonas de densificación de la ciudad no se pueden entregar más permisos de construcción y no se pueden autorizar más obras públicas hasta que haya un diagnóstico pormenorizado de las zonas que han sido críticas. En segundo lugar, es necesario, es imprescindible revisar los instrumentos jurídicos de regulación. El plan urbano ambiental de la ciudad, que nunca se dictó, la ley 8912 de la provincia de Buenos Aires, que es la ley marco de la asignación de tierras, los coeficientes de factor de ocupación de la tierra, todo esto debe ser reorganizado. Y debo decir, y con esto quiero cerrar, compañeros, esta no es ni una cuestión de gestión ni una cuestión de obras, porque si fuera así estaríamos vaciando de contenido político
el problema, lo que estaríamos diciendo es, este señor no sabe hacer obras o no las hace bien, traigamos un técnico que las haga bien. No, existe ese problema, pero es parte de un problema mayor. Y el problema mayor es considerar que este mundo debe ser para todos y no solamente para hacer plata. Gracias.